¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una edición estreno de Entre Surcos y Corrales, arrancando ya el mes de diciembre, con remates interesantes, tanto físicos, televisados o como por internet. Anduvimos por Azul, nos dimos una vuelta por Rauch, terminamos en Bransen, pero en el medio tenemos información de lo que pasó en Tres Arroyos, en General Hacha, en diferentes remates que tienen que ver con la acumulación de datos para que usted tenga, como siempre, todas las semanas, la referencia en cuanto a los valores. Tenemos la palabra de Juan Chigualas, de Gustavo Puyanes, también de Roberto Mondino, Francisco Garín, Baltasar Sánchez, y para finalizar, el remate aniversario, televisado por El Rural, de Jauregui Lorda, con palabra de los protagonistas. Así arrancamos, así comenzamos, Entre Surcos y Corrales, en esta edición estreno de este día lunes. Y totalmente, un remate donde arrancamos a la mañana con Faenar TV, con muy buenos valores, muy por encima de lo que esperábamos y de lo que la gente esperaba vender. La verdad que, bueno, la calidad que había, la cantidad, es difícil encontrar 1000 novillos de exportación en algún lugar. Las vaquillonas que teníamos, la terminación de filo, ternera, vaquillonas pesadas. Hoy todo lo que es West Hilton, bueno, Hilton, cuota 481, todo eso, la verdad que se vendió muy bien y bueno, ya traccionando también eso a algunos lotes de consumo, pero muy buenos valores. Sí, totalmente, estamos ya con los últimos remates del año, donde vemos que fue un remate muy, muy parejo, me parece, en precio, donde los lotes con calidad o con un poquito de plazo, recordemos también que estamos vendiendo con plazos más corto que los habituales, tanto la invernada, los vientres, todo eso. Entonces todo eso también repercute en los valores, pero me parece que fue un buen remate, parejo. Costaron algunos lotes de vientres con menor calidad, pero se vendió todo, que es lo importante. Sí, ya venimos viendo hace varios remates que el novillo pesado está muy cerca del ternero liviano. Eso quiere decir que los campos todavía no se han recuperado y que siguen traccionando bastante los feedlots. La gente sigue encerrando, sigue apostando, así que vemos que la brecha se ha achicado ya hace bastante tiempo. Totalmente, creo que todo lo que hemos podido hacer durante el año, que ha sido un año con muchos remates, con muchas cosas, muchos compromisos, remates de reproductores rústicos, nuestros remates habituales, Palermo, la Expo de Otoño en Palermo también, creo un año con muchos compromisos que le hemos sabido asimilar y que el equipo lo ha sabido tomar con el compromiso que se debe, y gracias a todo el trabajo de todos hemos salido adelante y creo que se han vendido todo bien. Podemos decir que estamos cerrando un año muy bueno. Y después de los conceptos de Francisco Garín, la placa que tiene que ver con la faena. Mucha hacienda esta semana, entre los más remates físicos, internet y televisado. La vaca gorda promedió 918, manufactura y conserva 809, vaca holando 920 pesos, los toros 934, novillitos 1215, el novillo 1084, novillos holando 1073, las vaquillonas 1154 pesos, 7734 animales contra los 2893 de la semana anterior. Ahora seguimos en Rauch. Palabras del representante en esa ciudad, de Alfredo Mondino, Baltasar Sánchez. Bueno, Mauri, buenas tardes. Sí, la verdad que tuvimos un remate lindo. Era un remate grande, el desafío era grande. Y creo que tuvimos un muy buen remate, salió todo muy bien. Sí, como siempre decimos, si bien es un remate federal, del cual hay hacienda de todo el país, siempre es lindo tener una cantidad representativa de la zona, al lugar donde se hace. Y tuvimos muy buen acompañamiento con respecto a nosotros en lo particular desde acá de Rauch y bueno, y todos los representantes zonales para también sumar hacienda de la provincia. Sí, la verdad que es destacable el trabajo de todo el equipo, como siempre decimos, vinieron todos los chicos de Río Cuarto, de Campillo, acompañarnos presencial, después más todo el equipo que siempre está en el Zoom, y la verdad que muy contentos porque fue un acompañamiento muy lindo de todo el equipo para sacar un remate importante de esta manera. Sí, Mauri, en lo personal tuvimos con Nico un año espectacular de muchísimo trabajo. La verdad que año a año venimos creciendo laboralmente y eso es muy importante, con muchos clientes que se van sumando, ya que somos amigos. Y bueno, la verdad que sí, Mauri, muy contento, tuvimos un año muy lindo y ni te digo poder cerrarlo
gracias a Roberto y a todo el equipo que nos dieron el remate acá en Rauch. Sí, me parece que bueno, el remate de lo gordo a la mañana, faenar anduvo muy fuerte. Bien el novillo de exportación en 2.350 pesos la carne a levantar. El novillo siempre en carne a levantar, el consumo en 2.200, la vaca fuerte. Creo que el remate de faena fue muy bueno, cambió un poco los precios que veníamos viendo. Eso empujó al ternero. Hoy ya no tenemos tropas, marcas líquidas destacadas con, de cabezas de parición, no hay. El ternero creo que se defendió bien en los hasta 1.700 pesos, 1.600, 1.500 y ahí 1.400, ya el más pesado, había mucho pesado, el novillito en los 1.200 pesos, 1.300, todo. Así que bien, la hembra un poquito, quizás un poquito mejor que los últimos remates que venimos dando, pero por ahí 1.200, 1.300 pesos la liviana. El macho y hembra también en los 1.200 a 1.300, todo parejo. Lo que no vemos es diferencia entre lo liviano y lo pesado, me parece que fue. Y el vientre lo que más costó, el vientre duro. Quizás los vientres que había, por ahí cuando había vientres con cría buenos, con 30, 60 días, 30, 60 y 90, hizo arriba de los 700 mil pesos. La vaquillona preñada en los 500, 450, 550 ahí. La parentolar me parece que bien, entre 400 y 500. Así que bueno, fue un remate lindo con toda la hacienda vendida, vendimos todo, había distintas categorías y se fue todo. Una calidad. La calidad, tal cual. Lo que venimos viendo también. Creo que todo el año, en este año, se premió muchísimo al productor que invierte en toros, al que tiene un rodeo más definido. Un año donde hubo mucha oferta y se fue. Y sigue así, la tendencia sigue así. Hoy el que vendió novillo pesado puede pagar un poco más. Veíamos el novillo sacando un rinde de un 58%, da 1.300 y pico de pesos a levantar del campo. Entonces ese productor puede pagar un mango más el ternero. Sí, todo, creo que es nuestro tercer remate mensual. Este dimos el tercero de noviembre con 25.000 cabezas vendidas, rematadas, puestas en venta y vendidas todas. Así que bueno, eso es lo que más me deja tranquilo, todo el equipo trabajando, todos haciendo momentos duros. Este año le hemos puesto el cuerpo a todo un año durísimo, tanto en lo económico como en lo político, en lo climático. Fue un año que bueno, y lo venimos surfeando bien, sacando entre todos, hemos dado remates de cabaña muy buenos, han sido remates realmente que bueno, nos hemos quedado contentos con los productores y se premió la calidad. Hoy lo vimos también, lo venimos viendo en todos los remates, se premia mucho la calidad. Creo que bien, hoy, bueno, estamos, hoy lo decía al principio, y creo que hoy la palabra que está entre todos es esperanza. Hoy tenemos esperanzas nuevas, con un gobierno nuevo, donde el campo, como siempre, va a trabajar y va a apoyar. Así que, bueno, la ganadería por sí sola, si no la molestan, si no ponen trabas, si no hacen cosas que no tengan que hacer, la ganadería siempre va a estar firme, el criador va a criar, el invernador va a invernar, hoy la industria se está llevando el novillo, que es el que le hace la parte de la exportación. Así que me parece que está todo, hoy estamos en un negocio que está firme, está bien, ojalá que los precios sigan acompañando, una inflación durísima, pero bueno, también la carne se tiene que comer, la gente tiene que comer carne, somos un país consumidor de carne, y tiene que estar, como decimos siempre, en la mesa de todos los argentinos, tiene que haber carne. Así que bueno, trataremos de que el negocio cierre, que haya exportaciones, que la carne esté, y ya terminando un año con expectativas buenas, con esperanza para lo que viene. Y arrancando este segundo bloque, la primera de las placas que tienen que ver con la invernada, terneros,
22.175 esta semana, un número más que importante, motivo de varios remates televisados que congregaron la atención de todos televidentes. Terneros de menos de 160 kilos, 1.611 pesos. De 160 a 180, 1.590. Los de 180 a 200 kilos, 1.579. De 200 a 230 kilos, 1.521. Terneros, 230, 260, 1.371. 260 y hasta 300, 1.304. Y más de 300 kilos, los novillitos, 1.255. En lo que tiene que ver con la categoría ternero lando, 939 pesos. Ahora, conceptos de Gustavo Puyane, titular de Los Cerritos, en el remate de Raíces Ganaderas. Sí, la verdad que sí, tal cual. Es un contexto para toda la economía y para la ganadería también raro, en esa rareza no solo política, económica, social, esa frialdad que hay comercial, pero muy contentos porque donde aparece la calidad, el trabajo de la genética, la inversión, ese valor agregado, la gente hace un esfuerzo más y bueno, se juega a poder invertir. Entonces, la verdad que sumamente feliz por estos logros. Sí, tal cual, pero de eso trata. Creo que la gente busca rodeos definidos, trabajados, con fechas prolijas de servicio y de parto, con toros comerciales que se adapten a los ambientes. Bueno, esto habla de esta inversión que siempre hablamos, inversión en genética, ahí se ve. Así que bueno, muy, muy feliz, realmente muy feliz por los resultados. Sí, creo que sí, porque este año se dio también a que bajamos la cantidad de cabezas. Eso nos permitió ajustar un poco el poder de selección. Y bueno, fuimos arrimando y encerrando los lotes que nos gustaban, trabajando, caminando, con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Esto es lo lindo de esta actividad, verlos a ustedes viniendo de Buenos Aires, metiendo kilómetros, los clientes que hoy se movilizaron de Córdoba, de La Pampa, con lluvia, dejando de sembrar, de cosechar algunos que están en zona más norte confina. Es gratificante encontrar tantos amigos fanáticos de esta actividad y que todos hablamos el mismo idioma, que es el trabajo, la inversión y el buen camino, ¿no? Que es la Argentina que con estos pequeños ejemplos creo que necesitamos. Sí, yo creo que se dan todos esos parámetros y somos optimistas por naturaleza, somos de invertir, de ir para adelante y creo que de esto trata. En una actividad tan linda, hermosa, transparente, genuina, entonces tenemos que ser agradecidos a la vida y a poder desarrollar esto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por eso y un agradecimiento total a ustedes por el semejante esfuerzo y el trabajo que hacen, a todos los amigos que nos acompañan, a los que creen y a los que siguen invirtiendo en esta Argentina y pensando que tenemos que tener una Argentina mejor. Así que un agradecimiento total. Al igual que los terneros, las terneras tuvieron alzas interesantes en todas las categorías. También, importante número a la venta, 12.865. La ternera de menos de 150 kilos promedió 1.340, la de 150, 170, 1.303. Terneras de 170, 190, 1.340 y de 190, 210, 1.280 pesos. Vaquillona de 210 a 250, 1.238. De 250 a 290, 1.103, en tanto que la vaquillona de más de 290 kilos, 1.097 pesos. Ahora, conceptos de Juan Chigualas, martillo oficial de Raíces Ganaderas. Sí, la verdad que contentos, viste, sabíamos que nos esperaba una carrera dura, o muy dura, no había que ser adivino, digamos, ya se venía viendo, viste, como yo le decía hace un ratito, siempre en este negocio lo más difícil fue vender el vientre. Dentro de los vientres lo más difícil el parición de marzo. Y antes se vendía el vientre parición de marzo en febrero, la gente se ha olvidado de eso, la gente se compraba un vientre de marzo por parir. Ahora resulta que lo tenía que comprar 5 meses antes, porque claro, el criador se lo quiere sacar encima, porque no tiene donde darle comer. Pero la gente por hoy con la agricultura, con los campos pelados, no tiene tanto pasto. Pero yo creo que lo que hemos logrado con Gustavo, con la colaboración ahora de estos años de Miguel también,
es que la gente viene a Raíces sabiendo que encuentra hacienda buena, hacienda conocida, cabañas que ya les viene comprando, saben que no tienen problema, que no hay drama. Entonces, bueno, no te vayas, digo. No, no, porque yo quiero allá a Roca. La cosa va, fluye, ¿viste? Va. No te voy a decir que es una barbaridad, pero bueno, arrancó trabado, hubo que hablar con los cabañeros porque nos querían poner valores más altos. Entonces hablé con cada uno de ellos, le digo, mirá que si lo trabamos no sale. Pero bueno, yo te soy sincero y dicho esto con toda humildad, debe ser el primer remate en todo el año que estoy re tranquilo. Hoy estaba más tranquilo que nunca, porque yo digo, bueno, si está tranquilo, está tranquilo. Se venderá lo que se tenga que vender, los valores son los que son. Sabía que había mucha gente invitada y sabía que la calidad de la hacienda estaba. Si de repente los compradores no convalidaban los valores, tenían su derecho también. Yo hice lo que pude a lo largo de los años, digamos, y creo que lo que hemos logrado traer como haciendas a concurrir a Raíces, sacando algún lotecito que siempre queda, decir este lotecito, pero hubo 700 vientres y lotes que no fueran de las condiciones, quizá tres corrales, sobre 60, estamos hablando un 5%, nada. Entonces eso es gracias a que fuimos a cada uno de los campos, que se le insistió a la gente, cada uno quiso traer más y quiso traer más, y dijimos no, y Gustavo, viste que le sale bastante fácil el no. Yo le fui sugiriendo el no y lo pensamos todo lo mismo, así que bueno, una alegría de poder de alguna manera cumplir con la gente que viene a Raíces sabe que la calidad la tiene acá en marzo, en junio, la hacienda es buena, entonces cuando vos tenés hacienda buena todo se facilita, así que bueno, muy contento Mauricio con eso. Sí, sin duda, la gente todos estos años, desde las cabañas, te estoy hablando, a lo mejor no quiero exagerar, Mauricio, a vos Carlos no te conozco tanto, desde hace tantos años, pero Mauricio que es hace muchísimo que está en esto, las cabañas siempre tenían planes y plazos con las tarjetas, con esto, con el otro. La gente me decía, ay, ¿qué plazos tienen? 30 y 60, ¿cómo? Y, pero las tarjetas, 30 y 60, ¿cómo? Che, ¿cómo que 30 y 60? 30 y 60, sí, 30 y 60. Ah, claro, le paré. La gente venía acostumbrada a comprar y pagar allá cuando pudiera. Y ahora el vendedor dice, no, mirá, si yo no lo vendo así, no lo vendo. Porque si no lo vendo una vaca gorda, vendo esto, vendo el otro. Y me parece que esto es más genuino. Es más genuino. Antes vendíamos de alguna manera un condimento que era el plazo. Que cuando vino aquel Herman González, ustedes se acordarán, cuando aplicó el desagio, ustedes se acuerdan del desagio, ustedes se deben acordar también, no porque en ese momento estaba en el jardín de infantes, pero el desagio era vos, te achicaban lo que tenías que cobrar porque se intuía que en esa compra habías comprado el plazo también. Entonces vos si tenías que cobrar X, te desagiaban porque había un componente de precio que era inflación. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Parece mentira lo que estoy diciendo, pero eso pasó. Y acá hubo un señor que le pagaron con un cheque al viernes, la casa Ascona, total la casa ya cerró, el viernes lo agarró la cierre de los bancos, 15 días los bancos cerrados, él tenía que cubrir un cheque en el banco, un crédito en el Banco Nuevo Azul, el banco le aplicó el descubierto, a él le aplicaron el desagio porque cubrió 15 días más tarde, en definitiva se perdió el 60% de 500 novillos, de 500 novillos cobró el equivalente a 200. O sea, esas cosas pasaron. Entonces, ¿qué dice la gente hoy por hoy? Vamos a vender y cobrar. Poco más, poco menos. Yo quiero cobrar. Vamos a cobrar. Y después vemos. Y está bueno que así sea, ¿viste? Porque si no, nos metemos todo en una vorágine y en una cosa y en una bola de nieve que por ahí no sabemos a dónde estamos parados. Yo creo que lo que se vio hoy en Azul, en Raíces, fue genuino, 100%. No hubo nada fuera de lo normal. Si algún un lote no se pudo vender, no se vendió. Veremos ahora si lo vendemos. Y ya te digo, tanto los vendedores como los compradores están viendo que nosotros brindamos nuestro mejor esfuerzo. No se pudo vender más y está así. Dice, sí, pero la vaca gorda, y bueno, vender esta vaca preñada en frigorífico, porque el criador no tiene faena, no manda esa vaca a exportación. Los que tienen hoy es ese poder adquisitivo son los frigoríficos que exportan, y en buena hora que así sea. Pero en el caso de la persona que tiene un vientre preñado, no va a exportación. Se la tenés que vender a un paisano que vendió los ternos en 500 pesos, 450, que no tiene pasto, que no tiene esto, que no tiene el otro, que no tiene plazo, como vos decís, la tenés que pagar mañana. Entonces, bueno, yo muy agradecido, muy orgulloso de haber sacado el remate adelante. We'll be right back.
arrancar este tercer y último bloque, la categoría más joven de la invernada, los terneros y las terneras todas juntas. Terneros y terneras de menos de 150 kilos, 1.606 pesos. La categoría que más subió durante la última semana de toda la invernada. De 150 a 170, 1.476 y de 170 a 190, 1.393. Terneros y terneras de 190 a 210 kilos, 1.375. De 210 a 250, 1.291. Y vaquillonas y novillitos de 250 a 290, 1.165. Para finalizar, novillitos y vaquillonas de más de 290 kilos, 1.088 pesos. 8.289 los animales vendidos en esta semana. Conceptos ahora de Javier Jauregui Lorda y Mariano Villalba en el remate del viernes, televisado por Canal Rural. Sí, gracias a Dios salió todo bien. Todo el remate fue muy bueno, todo el remate fue muy bueno. Sí, gracias a Dios, a través de los años hemos cosechado buena amistad con gente buena. Y bueno, salió un remate muy bueno. Sí, la verdad es que se portaron todos. Los martilleros, unos tigres, todo el equipo de Jauregui Lorda 100%. Gracias a todos. Felicitaciones. Y gracias a vos y a todos los que nos acompañaron. Digo, vamos a ver, le digo, no te la juegues. Así que no, por suerte, gracias a Dios, remate ágil con, bueno, la agilidad te da la gente que está en el salón y eso, la verdad que fluye un poco más la venta, pero no, muy bien, muy contento con el remate, con la gente, el ámbito, la verdad, el lugar, todo. La verdad que salió todo de primera, tal cual lo habíamos previsto. Y el vientre si bien es buscado, pero la gente apuesta a un vientre de calidad, de edad, de estado, o sea que me parece que hoy la inversión es el vientre, pero la gente busca gastar en realmente en algo de mucha calidad. ¿Firme el ternero en todas sus categorías? Ternero muy firme, por ahí un poquito más tranquilo que macho y hembra, que es básicamente hacienda que va directamente a los corrales, que el filotero obviamente por hoy no está pasando por el mejor momento, pero tanto el macho como la hembra lo vi muy firme en general. Todo, la verdad que sí, todos los que invitamos estuvieron acompañando, algún colega que no pudo venir por lluvia o por otras cuestiones, estuvo conectado desde el teléfono, la verdad que muy agradecido con los productores, ni hablar, con los compradores, con todos los clientes en general, bueno, con ustedes, Mauricio, el laburo que hacen, que la verdad que es una locura lo que viajan, lo que laburan, lo que hacen, la verdad que muy agradecido a ustedes también, y bueno, nada, esperemos terminar un buen año, y bueno, nos estamos viendo pronto, si Dios quiere. Última categoría en el programa y copiando lo que hicieron todas las otras categorías, un importante número, 7.826 vientres. Arrancamos con la vaquillona sin servicio, promedió esta semana 409.000. La vaquillona con garantía de preñez 517.000 y la vaca sin servicio 375.000. Vacas preñadas nuevas 464. La medio uso 417.000, la usada 368.000. Vientres paridos, vaca nueva con cría, lo que pisa 322.000, la medio uso 270.000 y la usada 235.000 pesos. 7.826 vientres en la última semana. Y ahora, últimos conceptos, Joaquín Jauregui Lorda, luego del remate en Bransen. ¿Cómo andás, Mauri? Sí, la verdad que bueno, emocionado, muy contento con este remate. La verdad que vimos mucha respuesta de todos los amigos, todos los clientes. Agradecer todo, por todo a nuestros queridos productores, a los compradores, a todos los amigos que nos acompañaron hoy. La verdad que creo que salió un remate bárbaro. Estamos muy contentos. Y bueno, agradecemos todo el apoyo incondicional de todos. Muchísimas gracias. Los martilleros, Atilio y Mariano, son unos tigres. La verdad que nos tienen acostumbrados a esto, a vender rápido, ágil, bien. La verdad que bueno, para ellos todo el agradecimiento y toda la admiración por cómo laburan en el martillo, que es impresionante. Agradecer a los colegas, amigos, que la verdad que siempre nos dan una mano. Y son, viste, re bien. Estamos, viste, muy contentos con la relación que tenemos con ellos, una relación muy sana, así que sí,
y compradores de todos lados, de todas las provincias. Así que bueno, re contento. Estamos re contentos y agradecidos por todo. Y ahora disfrute. Ahora acá con las pepas vamos a bailar un poquito y a descansar un poquito. Muchísimas gracias a todos, a todos. A vos, Mauri, a todos, gracias de corazón. Bueno, le estamos poniendo punto final a esta edición de estreno de Entre Surcos y Corrales. Espero que toda la información, la que usted recibe lunes a lunes, a partir de las 20:30 y hasta ahora, segunditos antes de las 21, le sirva. Si se perdió algún dato, alguna placa, www.entresurcosycorrales.com. Como siempre, nuestro próximo encuentro va a ser dentro de 7 días exactamente, con el mismo horario, en la misma pantalla, a través de Canal Rural. Los esperamos dentro de 7 días con toda la información, como siempre, Entre Surcos y Corrales, llegando más lejos para estar cada día más cerca.